y lo hemos platicado en distintas ocasiones aquí en este programa. Es relevante la ciberseguridad y más en un contexto después de lo que vivimos en la pandemia. Para esto, las empresas deben de tener pues la certeza de que sus sistemas están a tope, de que tienen un buen respaldo, un buen resguardo frente a las amenazas que pueden enfrentar de allá afuera, porque no es que precisamente a veces sean un target de algo, simple y sencillamente va a haber hackers, gente que está pues de ociosa, sin hacer mucho, y va a tratar de pues entrar a distintas empresas, a los sistemas, y pues ocasionar estragos. Las empresas, las pymes, las que son pequeñas y medianas empresas, a veces son las que tienen mayor exposición a esto. Y desde la semana pasada pues se dio a conocer un nuevo sitio llamado Sitio Pyme, en el cual el Consejo Coordinador Empresarial y una empresa llamada MetaBizQ colaboraron para precisamente brindar apoyo a las pymes. Y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Mauricio Benavides, CEO de MetaBizQ, que está con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, Mauricio. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí. Pues, precisamente, platícanos acerca de este sitio PYME, por favor. Sí, como sabes, el 99% de las empresas en México y el generador de la economía pues son las pymes, ¿no? Entonces, para el tema país, cuando uno piensa en esa perspectiva, pues necesitamos protegernos para cualquier ataque que pueda estar ocurriendo. Como hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, el incremento de los ataques de ciberseguridad cada vez son mayores y pues la verdad es que como sociedad tenemos que prepararnos cada vez más. A raíz de eso, el Consejo Coordinador Empresarial y MetaBizQ hicimos una página informativa, como bien decías, pymes.metabizq.com, para que cualquier persona que genera un negocio, que tiene un negocio, pues pueda empezar a pensar en qué tiene que preocuparse. Es muy informativa, te empieza a dar recomendaciones de qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. No tienes que gastar en muchas ocasiones dinero para empezar a protegerte, sino más bien estar informado y hacer cosas que te ayuden a estar un poco más protegido, ¿no? La verdad es que es increíble. Si vemos el tema de los ataques, el año pasado incrementó muchísimo. Cada 11 segundos en México existe un ciberataque. En promedio incrementaron los ataques en las pymes brutalmente y con un impacto económico de medio millón de pesos, son millón y medio de pesos en promedio. Entonces es algo que ya, pues ahora sí que la sociedad mexicana tiene que empezar a ver y pues empezar a estar consciente de esto, ¿no? Para que precisamente pues no tengas que pagar un ransom, no tengas que hacer algunas cosas que podrías evitar o en caso de que te pasen, pues tengas las herramientas para poder reaccionar contra un ataque de estos, ¿no? Quisiera ahondar un poco en la cifra que nos dabas. Cada ciberataque que sufre una empresa tiene un costo promedio para la compañía de medio millón de pesos. Mira, lo que se ha visto con las estadísticas es que no todos pasan como ataques, ¿no? Cada 11 segundos hay un intento de ataque y los que llegan a pasar, según las cifras, están costando de medio millón a un millón y medio de pesos, que es lo que te están pidiendo por un tema ransom o porque te confiscaron la información o porque algo sucedió al respecto que tienen o te están controlando y a raíz de eso pues la recompensa que te piden varía más o menos entre esas cifras, ¿no? Entonces, es importante que las pymes empecemos a pensar o empiecen a pensar en qué medidas precautorias hay que tomar, pues para que precisamente trates de evitar eso, ¿no? Que te cueste pues una cifra bastante importante, ¿no? Es que es impresionante cómo han escalado los costos para las compañías y creo que es obvio, pero te tengo que hacer la pregunta. Ustedes en el análisis que han hecho, en lo que han observado, en la pandemia sí crecieron mucho estos ataques, pero ¿cuáles eran los motivos de los ataques? ¿Cómo es que una compañía era vulnerable? ¿Cómo es que una empresa se podía volver presa precisamente de los hackers que estaban allá afuera? Sí, mira, lo que vimos en MetaBizQ es que la pandemia incrementó todo esto porque obligó a que las plataformas de comercio electrónico incrementaran, ¿no? Entonces, si una pyme en la industria que estaba anteriormente muchas veces usaba todo físicamente, la pandemia los obligó
o nos obligó a que tuviéramos que tomar medidas y que nos conectáramos más al Internet. En el momento que damos ese paso, lo que hemos estado viendo desde Metaverse Q es que te conectas a un mundo completamente diferente. Entonces ya no nada más tienes que empezar a pensar en algo físico, sino ya estás conectado al Internet y ya por lo mismo pues eres vulnerable. Al momento que esto sucede, pues incrementa muchísimo el tema de los ataques y por eso México ha incrementado muchísimo en los últimos 2 años esa percepción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son cosas sencillas, pero empieza mucho por todo el tema de ransomware. Es a través de un correo electrónico, a través de un SMS, a través de una llamada telefónica que es fake, te hablan los atacantes, ya sea por una promoción o haciéndose pasar por un cliente o haciéndose pasar por algo, en el cual pues, tú le das clic y es una de las formas en las que te conectan o te meten malware y a través de ese malware toman control de tu negocio. Y entonces hubo mucho crecimiento en el tema de que te pedían dinero porque tomaban tu contabilidad, entonces no podías presentar tus números, no podías seguir operando tu negocio, etcétera. Entonces, por eso te pedían este nivel de recompensas, ¿no? Y a raíz de eso, pues empezabas a tenerlo. Normalmente lo que hemos visto en MetaBase es que más del 60% de los ataques está coludido también con alguna persona interna del negocio o de la empresa, en conjunto con los atacantes. Entonces es increíble porque pues, ves que también tienes que empezar a tomar medidas precautorias para todo esto, ¿no? Y ahí quisiera entonces ahondar un poco a ustedes como expertos que observan esta parte. ¿Cuáles son las leyes en nuestro país y si hay alguien que actúa en un cibercrimen, si es alguien interno de una empresa? Porque también, o sea, está la parte digital, que es la que estamos pues empezando a solventar, es la que las empresas están trabajando para mejorar, pero si hay una parte análoga, que es alguien que está dentro de la compañía, ¿cómo es que esto se puede resolver? Sí, desde MetaBase Q y creamos un consejo de expertos en regulación, que a través de esto fue con lo que estamos haciendo con el Consejo Coordinador Empresarial. Y lo que estamos tratando de hacer es, hoy en México no existe una ley como tal de ciberseguridad. Estamos apoyando con mejores prácticas que hay en otras partes del mundo a que las leyes que se están proponiendo pues ayuden a que el ecosistema pues, de pymes y de medianas empresas y de empresas grandes sea mejor y sea constructivo, ¿no? Entonces, no hay regulación al día de hoy, no hay pocas implicaciones, por lo que también hace que pues, atacantes puedan estar en México. Entonces, nosotros vemos que esto va a ir cambiando en los próximos meses, ¿no? Ya se están empezando a proponer algunas leyes, pero lo importante es o lo importante de esas leyes, lo que se va a significar y que es lo que hemos visto en otras partes, es el compartir información. O sea, si a una pyme o a alguien lo atacan, el tener que decirlo, no tanto para que acuses o digas o tal, sino para que haya repercusiones contra una investigación contra esto que puso, pero al mismo tiempo para que el resto de las empresas que están en las industrias tomen sus medidas precautorias y no les pase lo mismo, ¿no? Entonces, acordémonos que las bandas están muy bien organizadas. Entonces, los atacantes son grupos súper organizados que en el momento que encuentran una puerta, por ahí entran todos. Y están tan bien organizados que si cierras esa puerta, entre todos empiezan a buscar las siguientes. Entonces, como sociedad, tenemos que hacer pues, lo mismo desde el lado privado para poder empezar a protegernos contra estos ataques, ¿no? Y creo que entonces es válida la siguiente pregunta, porque mucho hemos hablado de qué fue lo que sucedió durante la pandemia, cómo es que las empresas estaban desprevenidas, cómo es que no estaban preparadas para enfrentar todos los ciberataques que se iban a presentar. Ya nos contaste más o menos cuál fue el porqué, ¿no? ¿Cómo es que es el cambio de la vida análoga a la vida digital? Me queda un minuto para terminar. ¿Me puedes explicar en ese minuto aproximadamente qué es lo que viene en seguridad y cómo está México en Sí, ciberseguridad? mira, México desafortunadamente pasó a ser uno de los primeros países a nivel mundial de ciberataques. Esto ha crecido del año pasado a este. Pues tenemos que empezar a tomar medidas precautorias para eso. Y una recomendación es con este último minuto que me gustaría dejar es no se conecten a redes de Wi-Fi que no se conocen, ¿no? Muchas veces llegas al café, te tratas de conectar.
no te conectes a una red que no conoces. Pon atención a los correos, a los SMS y a las llamadas que te pide la gente. Un banco, ninguna plataforma electrónica te va a pedir que pongas tu usuario y tu contraseña, ¿no? Entonces trata de poner mucha atención en a los links. Empieza a tener respaldos de tu información. No accedas a redes bancarias ni a tu banco a través de redes públicas. O sea, en caso de que tuvieras conectado, pues trata de no abrir páginas que son importantes para ti en el mundo financiero. Y cambia tus passwords. Hay un tema de que, o sea, aquí siempre usamos el mismo password para todo y desafortunadamente eso ya cambió. Tienes que usar passwords diferentes con distintas letras e inclusive, si se puede, cifras distintas para que constantemente pues lo estés cambiando y si asumes que eso está o la red lo tiene, pues tú al estar cambiando tu password, automáticamente te proteges mucho más de lo que puedas estar, ¿no? Pues Mauricio Benavides, CEO de MetaBaseQ, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Juan Carlos, muchas gracias, un placer.